tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y todo el país. Hoy en nuestro programa vamos a repasar todo lo que ha quedado de Expo Agro, que hay mucha tela para cortar, tanto en lo que sean novedades de maquinaria, en lo que fue el agronegocio. En el resumen de noticias vamos a ir con la polémica de la semana. ¿Qué pasó con el impuestazo que le aplicaron al campo con el inmobiliario complementario? Vamos a desarrollar ese tema que está causando bastante malestar en el sector productivo. Y en la entrevista les dejo una pregunta. ¿Se viene el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires? Quédense y lo vamos a ver. Vamos con el auspicio y comenzamos con los desarrollos de QM Agro. Hablamos de agronegocio, es sinónimo de Expo Agro. Vamos a ver ahora, estuvimos hablando con Renan Bush, él es el gerente de desarrollo de agronegocios de la firma Banco Galicia y nos estuvo explicando cuáles fueron las principales herramientas crediticias que han otorgado los productores. Tengamos en cuenta, como decíamos hoy en la introducción del programa, que en Expo Agro fue, según sus organizadores, ¿no?, fue un boom de agronegocios y los bancos dieron créditos por 20 mil millones de pesos a productores, tanto a la banca privada como pública, ¿no?, solamente en lo que fue venta de maquinaria agrícola. Vamos con el testimonio de Bush. Lo que tenemos es, y el foco puesto muy en el largo plazo también, ¿no?, porque creemos que es lo que tendría que venir en modo de inversión, digamos, para lograr un crecimiento y una mejora, digamos, en condiciones productivas. Y venimos con líneas de dólares en largo plazo, hasta 7 años de plazo, para financiación de lo que son energías limpias, energías renovables y eficientización energética. Hasta 5 años de plazo para proyectos ganaderos que incluyen retención de vientres, compra de reproductores, financiación de implantación de pasturas, mejoras, implementos, etc. Y después lo que es compra de maquinaria con una vasta alternativa de convenios que van hasta los 5 años de plazo para desde tractores, camionetas, equipos de riego, digamos, financiamos la realidad que todo tipo de compra de bienes de capital relacionados. Y también está la posibilidad de financiarlo en pesos, donde hoy básicamente lo que más se utiliza es la línea productiva Galicia por la tasa que tiene, digamos, la condición de línea productiva. En lo que es línea productiva Galicia, la tasa es el 17, que es la tasa que todos los bancos tienen en esa línea. La realidad es que las tasas en pesos son más altas y lo que sí nosotros vemos es que en muchos casos está bueno aprovechar los convenios de compra de maquinaria donde también hay subsidio por parte de las proveedoras. O si no, las alternativas en tasas en dólares son mucho más competitivas, que van, es decir, un proyecto a 5 años de plazo, un proyecto ganadero lo puede financiar a 6% de tasa. Y luego lo que es el financiamiento de corto plazo, bueno, con tarjeta Galicia Rural, fundamentalmente para lo que es la compra de insumos, o préstamos en dólares a cosecha, son las herramientas más utilizadas y que nosotros más prevemos, o la combinación de ambos, ¿no?, donde uno puede ir y comprar con la tarjeta todos los insumos y luego dolarizar el saldo a cosecha. Ahora, y bueno, teniendo en cuenta ya estamos en el tercer mes del año, ¿cuál de estos paquetes que me mencionaste es el que más movimiento está teniendo? La realidad que, a ver, en distintos momentos del año se van moviendo diferente. El año pasado arrancó fuerte, por ejemplo, la utilización de dólares, ¿no? Como una, además era novedoso ya de que nuevamente, novedoso luego de que muchos años no se pudo utilizar, y es algo que el productor no tiene problemas en utilizar porque él transa en dólares, digamos, su mercadería está dolarizada, con lo cual la realidad que uno no veía ya luego de las devaluaciones, como que ya veían que ese era un tipo de cambio que se iba a ir sosteniendo y tenía una tasa muy competitiva. Entonces le permitía saber realmente qué tasa se estaba financiando y luego el tipo de cambio se quedaba a cubierto con la producción que estaba en la misma moneda. La tarjeta traccionó algo más tarde, la realidad que la curva de utilización de la tarjeta se fue corriendo más hacia fin de año. También me parece que la decisión de compra se fueron corriendo más hacia fin de año. Y lo que vemos es que traccionó muy fuerte y a fin de año es como que recompuso cartera y un volumen muy interesante. Y lo que se utilizó bastante y va creciendo es la combinación de la utilización de la tarjeta dolarizando el saldo. La realidad que eso es una combinación que nosotros
fomentamos porque creemos que es lo que más eficientiza el uso de crédito para el cliente y los clientes lo están utilizando cada vez más. Y siguiendo con la estela que ha dejado Expoagro en lo que fue maquinarias agrícolas, vamos a centrarnos en John Deere. Durante la muestra en San Nicolás, la multinacional anunció que va a comenzar a fabricar sus tractores en Granadero Baigorria, en su tradicional fábrica. Puntualmente lo que ha hecho está nacionalizando su producción de tractores en toda la línea 6J, que comprende modelos de 110 a 205 HP. En la planta se va a poder producir unos 4 tractores por día. Esa va a ser su máxima capacidad operativa. Por ahora la gente de John Deere va a ser 2 unidades por día. Y como dato a tener en cuenta, el motor de esta unidad también se va a fabricar en Granadero Baigorria. Tengamos en cuenta que los motores que se fabrican en Granadero Baigorria, el 90% se exportan y el 10% van para las unidades que se fabrican en Santa Fe. Tengamos en cuenta también otro dato, las inversiones en las multinacionales comenzaron en 2012, puntualmente bueno, cuando en 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner limitó lo que fue el ingreso de maquinaria agrícola al país. Entonces los grandes jugadores de peso, como fue el caso de John Deere, invirtió 130 millones de dólares para empezar a nacionalizar su producción. Lo mismo que hicieron firmas como ACCO y Case New Holland, que empezaron a invertir fuerte para fabricar los fierros en el país o al menos tener que las maquinarias no tengan un componente de piezas nacionales. Eso también, bueno, tengamos en cuenta que genera mano de obra y trabajo en el país. Y ahora vamos a lo que decíamos en el comienzo del programa, la polémica con el impuestazo. Hubo sorpresa entre los productores rurales de la provincia de Buenos Aires porque les llegó el impuesto anual complementario con un 400% de incremento. Puntualmente, por ejemplo, en Junín, representantes de Federación Agraria manifestaron, lógicamente, su preocupación por estos incrementos. Y en Pergamino, otra localidad fuerte de la provincia de Buenos Aires en materia agropecuaria, hubo asambleas en la delegación justamente de los federados en donde estuvieron tratando esta cuestión. Esto no es solamente que llegaron a Junín y a Pergamino, sino que llegaron a toda la provincia de Buenos Aires. Y todo esto, en cierta manera, se está sumando al paquete de medidas fiscales que está teniendo el gobierno de María Eugenia Vidal con el sector agropecuario. Recordemos que a finales del año pasado y a inicio de este año, lo que fue el sudoeste de la provincia de Buenos Aires vivió un desastre con el tema de los incendios. Y hubo una reunión entre los dirigentes de entidades rurales y el gobierno de María Eugenia Vidal, en donde se les bajó un beneficio que tenían del 35% en el inmobiliario rural. Una exención que era del 70% pasó al 35%. Sumado a esto, la verdad que se está gestando un clima, un malestar bastante, bastante importante entre los productores, teniendo en cuenta, por ejemplo, que consideraban ese beneficio en el sudoeste como el único beneficio real que tenían del gobierno. Lo que han estimado desde las entidades es que ha habido un error en el cálculo de esta tasa. Así que habrá que ver si el gobierno provincial, la gestión de María Eugenia Vidal, rectifica este impuesto o no. Por lo pronto, las boletas están llegando a los campos con este impuesto que mencionábamos, con aumentos de hasta el 400%. Estamos hablando de maquinaria, de Expoagro, de tractores y ahora nos vamos a pasar de los tractores que se hacen en Granadero Baigorria, Santa Fe, a los que se hacen en Córdoba. Vamos a hablar de la firma Pauni. Hubo una reunión, una mesa muy importante de negocios con empresarios del exterior y la firma Pauni estuvo ahí negociando tractores para vender al extranjero. Vamos a dar una nota con Fernando Barquín, que él está encargado del comercio exterior de la firma cordobesa y nos estuvo explicando cómo se articula este acuerdo para comercializar los tractores amarillo y negros, un clásico cordobés, hacia el exterior. Anduvo en primera instancia esta ronda de aeronegocios para vender maquinaria agrícola argentina, ¿no? Bueno, la verdad que muy bien, se han hecho un par de contactos interesantes para Europa del Este, que es un mercado que nosotros siempre supimos del potencial por la característica de la agricultura que hacen ellos, de grandes extensiones, y nuestros tractores articulados de gran porte son bastante solicitados por aquellos lados, así que hay buenas expectativas. Bueno, en estos momentos, en función de las nuevas directivas económicas que acomodó un poco el dólar, nos volvimos un poco más competitivos para exportar,
y tenemos presencia en Uruguay con un distribuidor comercial. Terminamos de armar un ensamblador en Paraguay con la colaboración del gobierno de Paraguay y un inversor privado argentino que se instaló allá. Estamos ensamblando kits para desarrollar proveedores también de origen paraguayo. Y en estos momentos estamos gestionando con Bolivia y también África. África siempre fue un mercado muy interesante para nosotros por las características de la agricultura, una agricultura extrema, rústica, que se ajusta bien a las características de nuestro tractor. El éxito aquí se basa fundamentalmente en esto, ¿no? Que somos una fábrica nacional, que estamos abiertos a la sugerencia de los clientes, a la sugerencia de los vendedores, que no tenemos que mandar 40 mails para que se cambie alguna posición de alguna pieza, o que, digamos, se puede llegar fácil a la punta de la montaña para tomar una decisión que sea positiva en función comercial, ¿no? Y por otro lado, lo que es la red de concesionarios Pauni es la más grande del país, con más de 90 concesionarios, entre concesionarios y subagentes, que cubren toda la Argentina. Y eso nos da una posibilidad de postventa única. Usted puede llamar un domingo a las 11 de la mañana y el concesionario está obligado a atenderlo y solucionar el problema. ¿De qué manera incide el precio del dólar actual en los negocios internacionales? Fundamentalmente, con el primer acomodamiento del dólar que pasó a fin del 2016, que pasó de 8 a 14, 8 a 15, ahí mejoramos notablemente y automáticamente apareció Uruguay, apareció Paraguay y ahí estamos con Bolivia. Igualmente, si nos ponemos a analizar bien, como que nos faltaría un poco que se acomode un poquito más el dólar, pero nos permitió salir de un ostracismo que teníamos a nivel comercio exterior, que no teníamos competitividad. Y bueno, ahora estamos en carrera, podemos competir. Argentina, en todas las provincias, ¿no? Existen colegios de ingeniero agrónomo, son entidades que nuclean a todos los profesionales, los matriculan, tienen sus beneficios. Pero esta situación no se da en la provincia de Buenos Aires, justamente. Existe un proyecto del diputado bonaerense Ricardo Lizalde que establece la creación de un colegio de ingenieros agrónomos para la provincia de Buenos Aires. Este proyecto tiene media sanción y actualmente se está empezando a tratar en senadores. Para entender un poco este tema, vinieron al piso de QM Agro dos profesionales de la ciudad de La Plata que forman parte de una red de ingenieros agrónomos que están, digamos, sembrando, por decirlo de alguna manera, para crear este colegio de ingenieros agrónomos. Estamos, bueno, con Guillermo Peruzzi y Claudio, a ver si lo digo bien, Colaiani, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá en el piso. Muchas gracias. Gracias. La pregunta que se hace de todo el mundo, ¿por qué no hay un colegio de ingenieros agrónomos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ese es un tema que viene ya hace 20 años queriéndose crear un colegio de ingenieros agrónomos. Por diversos motivos nunca se avaló, nunca se pudo crear. Hoy tomó peso esta iniciativa y el proyecto del diputado Lizalde, del Frente Renovador, salió aprobado por unanimidad en diputados y ahora está en senadores. Y bueno, es raro que no haya un colegio de ingenieros agrónomos. Claro, teniendo en cuenta además el peso que tiene la provincia de Buenos Aires a la hora de hablar de la actividad agropecuaria, agregado de valor, metalmecánica, el rubro que se te ocurra.
Y la provincia de Buenos Aires es, de la región pampeana, una de las provincias con el complejo agroindustrial más grande. Claro. ¿Y qué implicaría tener un colegio, o sea, que los profesionales agrónomos de la provincia de Buenos Aires, que son entre 12 y 15 mil? 15 mil, si no, aproximadamente, mal, sí. ¿Qué es lo que implicaría que tengan un colegio que los cobije, que los contenga? Sería el punto de discusión de muchas cuestiones del agro, agroambiental, que hoy están en boca de todos, ¿no? Creo que el colegio nuclearía una masa crítica importante, profesionales de toda la provincia, y se generaría la discusión y creación de leyes, tanto para el Ejecutivo, que podemos ser órgano de consulta para muchas leyes o ordenanzas, que hoy quedan en letras, digamos, no se ejecutan. El colegio creo que tendría una fuerza como para avalar y crear y apoyar ciertas leyes. Claro, el primer proyecto que imagino, vos decís, de tener más entidad, más fuerza de negociación, podría ser, por ejemplo, otra ley que está aprobada en senadores y va a pasar a diputado, que es la nueva ley de agroquímicos, me imagino. Ese sería un punto en donde ustedes tendrían más fuerza para negociar, o sea, o para que simplemente la ley en realidad. Sí, porque la profesión, a veces no entramos en consulta, como órgano de consulta. Y los profesionales que pueden participar en la creación o en la redacción, en la parte técnica, no están teniendo ese lugar. Un colegio sería un punto de encuentro para esas situaciones. Claro, y cuéntenos un poco qué es lo que hacen, cómo están los ingenieros agrónomos nucleados en la provincia de Buenos Aires. Hoy hablamos de una red. ¿Cómo era la sigla? Rayaba. Se me hace un lío con la sigla. Sí. ¿Cómo están nucleados? Porque, por ejemplo, bueno, está IAMBA, que está en Pergamino, y así esta red va conteniendo distintos puntos de encuentro para lo que son los ingenieros agrónomos. ¿Cómo se manejan ese nivel institucional los agrónomos de la provincia de Buenos Aires, siendo que no tienen un colegio frente a sus pares del resto del país? Lo que se hizo en un primer momento fue contactar todas las asociaciones, círculos de ingenieros agrónomos, y todos teníamos la misma problemática a nivel municipal en cuanto a las ordenanzas que se querían erogar, y bueno, entonces ese fue el punto de encuentro. Y a partir de ahí empezamos a tener contactos con todas las asociaciones que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, formamos la red de ingenieros agrónomos, de asociaciones de ingenieros agrónomos. Claro, ¿y cuáles son los reclamos o, digamos, los pedidos cuando ustedes se juntan con sus colegas de toda la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que le dicen, digamos? ¿Cuáles son los, se podría decir, reclamos, pedidos? Imagino, bueno, fuera lo que es tener un colegio, ¿no? Pero ¿qué es lo que vendría a solucionar el colegio para todos los profesionales de la provincia de Buenos Aires? Principalmente es tener presencia, como decía el ingeniero Peruzzi, tener presencia cuando haya que discutir el tema de reglamentación de usos de agroquímicos, de la ley de suelo, ley de agua. O sea, tener más presencia en ese tipo de leyes que hoy, desde el lado del Colegio de Ingenieros actual, no nos han convocado. Incluso hablando de la Asociación de Productores, de Asociación de Ingenieros Agrónomos del Cinturón Hortícola, no hemos tenido contacto con el colegio, que estamos acá en La Plata. O sea, te refieres al Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros hoy de la provincia de Buenos Aires, el distrito que nos representa actualmente, no hemos tenido contacto. Entonces, bueno, eso surge también en los demás distritos que hoy tiene el colegio, y eso ha hecho que nos juntemos y empezar a trabajar y a formar el colegio para jerarquizar la profesión y trabajar en conjunto, como se tendría que trabajar con todos los ingenieros que estamos en la provincia de Buenos Aires. Estamos, bueno, mencionamos el proyecto de Lizalde. ¿Cuáles son los principales puntos que contempla el proyecto del diputado Lizalde? Bueno, se plantea un colegio donde la caja no nos importa a nosotros. En el proyecto no es con caja, es un colegio sin caja. Con lo cual el matriculado tendría libre elección de caja. Y el proyecto lo que avala es una red de asociaciones divididas en regiones. Está bien. O sea, un colegio bien federal. Cada asociación en cada región trasladaría su problemática al colegio regional, y eso diría a un consejo superior.
Entonces estaría bien nucleado y estaríamos trabajando en red, como estamos todas las asociaciones de la provincia de Buenos Aires, perteneciendo al colegio. ¿Y a nivel nacional a dónde pertenecerían? No, a nivel nacional. A nivel nacional no. Termina ahí. Termina ahí. Y ahora, bueno, estamos un tema por ahí delicado, que era el tema del Colegio de Ingenieros. ¿Cuántos profesionales agronómicos están en la nómina, digamos, del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires? Aproximadamente 1.500. Claro, más de o menos. De un total de 12.000, 15.000 agronómicos. Claro, más o menos un 10%. Sí, 10-12%. Claro, porque yo estaba viendo el otro día los cargos, digamos, del Consejo Superior de este Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y no figura ningún ingeniero agrónomo. Es como que no tienen ningún tipo de representatividad. Y aparte, la actividad del ingeniero agrónomo por ahí es delicadamente diferente. Sí. A lo que son, a lo que puede ser a las competencias de un ingeniero mecánico, de un ingeniero electricista. Quizá entre todos ellos haya un común denominador, pero que no lo tienen con ustedes. Existe un departamento de ingeniería agronómica, pero no es legítimo, no representa a los colegas. Claro. No es proactivo con la profesión, digamos. Claro, digamos que no hay un espacio de contención por parte de fuera de lo que es la matrícula o la caja. Exacto. No hay ningún tipo de contención por el lado del Colegio de Ingenieros. No hay una asesoría o no hay presencia. Claro, me da la sensación como que están dispersos profesionalmente y este Colegio de Ingenieros los va, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, ¿no? Sí. Los va a terminar como uniendo y dándoles un espacio en común. Exacto, pues es un colegio del cual el colega tiene que sentir pertenencia. Tiene que sentirse atraído porque uno el colegio lo cobija, lo capacita, lo defiende, lo asesora. Cosa que no pasa actualmente en el, claro, en el colegio, ¿no? Actual. Y está bien. ¿Y han sentido que hay alguna especie de oposición o algo por parte del Colegio de Ingenieros a que ustedes conformen su espacio? ¿Puede llegar a haber algún roce, sí, algo? Hemos tenido, sí, vía Facebook, Twitter, hemos tenido... he visto algo como que han querido instalar algún... Como han querido instalar el miedo, como que estábamos subvencionados por Monsanto, que nosotros apoyábamos la aplicación de glifosato, que... Sí, ahí entra en juego el tema ambientalista. Entonces, hemos recibido incluso, yo que estoy matriculado acá en la provincia, hemos recibido mails informando que querían, que había una red de ingenieros que querían desplazar al Colegio de Ingenieros Agrónomo actual, al Colegio de Ingenieros Ingeniero. Actual, y para poder liberar la aplicación de glifosato y contaminar. Sí, están desconociendo que hay una ley, la 10.699, y que se está preparando otra ley que ya cuenta con media sanción, cuenta totalmente. Aparte, justamente los que tienen la capacidad para discernir el tema de, en este caso, aplicación de fitosanitarios, son ustedes los agrónomos. Exacto. No un ingeniero eléctrico o un ingeniero mecánico, me parece. Exactamente. Sí. Otra cuestión con respecto a lo que decía el ingeniero Galeani, de que nos avala o nos apoya la empresa esta multinacional, es que el colegio va a nuclear ingenieros que se dedican a la agroecología, bien diverso. No es un colegio de profesionales. Se piensa en el sector agropecuario, por fuera de la gente que está involucrada en él, se piensa en la agricultura extensiva, pero digamos que la palabra campo engloba una gran cantidad de actividad agropecuaria, pero por eso el agro es mucho más que la actividad, agroindustrial más conocida que el agronegocio. Hay un montón de actores, un universo muy grande de actores por detrás. Exacto. Nosotros, por ejemplo, acá en La Plata, nos dedicamos a la horticultura. Exactamente. Tenemos, sí, San Pedro, que tenemos la parte frutícola, la parte, extensiva, que sería todo el resto de la provincia, ¿no? Está bastante claro el panorama. Ahora, para ir cerrando, cuéntenme, ya está aprobado el proyecto, tiene media sanción, falta la media sanción de la Cámara Alta de Senadores. ¿Cómo sigue la conformación, los pasos para conformar este colegio? Y como decíamos al principio, ¿se viene o no se viene el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Buenos Aires? Y viene bien, vamos a paso firme. Se aprobó en diputados por unanimidad, esperamos que salga favorable en senadores. Y después, cuando salga la ley aprobada,
se hará una asamblea extraordinaria y ahí se quedará el estatuto. Claro, se va a convocar elecciones, toda la parte. Se convoca. Sí, sí. La provincia se va a dividir en cuatro regiones, eso es lo que está pensado. Y bueno, que cada región va a tener su presidente regional y a su vez eso, se va a elegir un presidente general, digamos, general, sí, general. Claro, está. Y la sede general física, digamos, va a estar en la ciudad de La Plata, ¿no? O no, cada región va a tener cada su región, sede. Sí, ah, cada región, cada región, sí. Pero después sería la... Lo administrativo. Consejo... Se plantea tener una sede central en Azul. En Azul. Ah, en Azul. Para que sea más... Centro de la provincia. Claro, centro de la provincia. Más equitativo. Es lo que está planteado. Exacto. Obviamente que La Plata, por la parte administrativa, va a tener un peso importante, pero cada región va a tener su sede y una sede central. En plena Cuenca del Salado va a estar. Exacto. La sede. Así que bueno, esperemos que tenga mucha suerte con este proyecto y de acá de QM Agro los vamos a seguir. Muchas gracias por venir al programa. Te agradecemos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, se nos va una nueva edición de QM Agro. Para seguir todas las instancias de este programa y la entrevista que acabamos de hacer, lo pueden ver por nuestra fanpage de Facebook o en Twitter por QM-Agro. Ahí pueden ver todas las alternativas del programa y de toda la tercera.